Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Probá Viajo Expreso. El café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviallo.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viajo Expresso. El verdadero sabor del buen café. Letras y corcheas, un encuentro con músicos y escritores, una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas, los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un cantante, poeta, actor, personaje multifacético de, de, de la escena cultural argentina, que acaba, acaba de publicar junto a Mirta Álvarez su nuevo disco, Amado Pedro. Mario, ¿qué nos puedes contar de nuestro invitado de hoy? Voy a arrancar hoy al revés. De, como lo hice siempre Donde el personaje queda más sumergido En, un, en las sombras del misterio Para ser de miradas <laughs> Porque ese es un amigo Que es la segunda vez que lo entrevistamos Y que Realmente admiro eh, Muchísimo Francisco Pesqueira Del cual es el que estoy hablando Literalmente Es un duende sumergido en las olas del viento Retorna a donde no estuvo nunca, a emerger crecido en poesía. Es un amador empedernido que necesita amar y ser amado para quemar sus alas en el fuego del amor. Amado Pedro, su enamorada obra en once estadios transita los prolegómeros del hombre visceral, del hombre libre que no le teme a la pasión manifiesta, que se enreda. En la telaraña del canto genital para nacer de nuevo en plenitud de niño enamorado. Buenas noches Francisco. De más está decir que eres bienvenido esta noche de jueves en letras y corcheas. Yo estoy llorando ahora. Yo estoy llorando con lo que acaba de hacer. Bueno a me decís que te que te salude y yo cómo arranco esta charla. Me has hecho llorar. Me has hecho bueno. llorar, muchas gracias. Y por bueno. favor, mándame lo que acabas de escribir, que me voy a dar un tique con esto que has dicho. <laughs> es, lo que, eh, 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 es lo que me ha salido del alma, realmente. Eh, después de escucharte en esta obra tan maravillosa, que realmente lo he escuchado, mira, con mi hijo me tuvo hasta las 4 de, la, de la mañana hablando, y estuve hasta las 5 y pico escuchando la obra de nuevo. Qué lindo. <laughs> ya, no, 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 no. hombre, eh, Yo te quería hacer una pregunta. Este manchego, que por origen del habla, de la palabra, es una marca en España. ¿Y sí. eh, cuánto te ha marcado a vos en tu sensibilidad? Mira, me ha marcado tanto como sentirme parte, casi familiar. Yo tengo muchas formas de llegar a Pedro, ¿no? A, a Almodóvar, muchas formas. Primero, que su primera película, yo la veo en mi adolescencia, mejor dicho, la primera película estrenada en Argentina, que es Matador. Que la veo, ustedes recordarán que antes el Teatro Picadilly fue sala de, de cine y la vi en Buenos Aires, estando de visita. Yo tuve una adolescencia muy dura, enfermiza, con complicaciones, ¿no? como una cuarentena que me duró cuatro años más o menos. Y en ese momento que veo Matador, yo llevo anotado además todo lo que he visto en el cine desde mis 15, 16 años hasta el día de hoy. Y cuando veo Matador fue como un impacto. Yo fui a ver, veía mucho cine, aunque era un adolescente, algunas películas eran prohibidas, otras no, no me dejaban pasar y ya conocía, por ejemplo, a Carmen Maura, que la había visto en Gary Cooper que estás en los cielos y era parte del elenco, Asunta Serna. Todo lo que era la movida española. Yo sentí que esa movida española estaba metida en esa película y sentí al principio no tanta empatía, pero después sí. Y empecé a sentir como me ha pasado con Federico García Lorca, como me ha pasado con Manuel Puig, cuando a veces uno ha sido el niño raro del colegio determinados autores o determinados cineastas nos han dado el amparo de sentirnos reflejados y que no estábamos solos en el mundo, en la sensibilidad. Porque a veces, más que marcarnos la elección sexual, nos marcaba la elección de los gustos los que definía Nos ligábamos un marica y volvíamos llorando a casa, muchas veces porque preferíamos hablar de poesía, hablar de música, que en vez de hablar de fútbol. Entonces, cuando aparecen estos autores que hablan de sus infancias y nos sentimos reflejados, no solamente está la empatía y la admiración, hay un cobijo. O sea que Pedro y este amado Pedro es decir, gracias, porque viéndome en tu cine, me vi a mí mismo. Ahora, en, en este nuevo disco, volviste a recurrir a, a, una, a una forma, a una metodología que habías utilizado en, en otros discos, que es esa mezcla... De tu poesía con la poesía de otros autores, mezclado entre narración y entre recitado, más que narración, y cantado. Eh, ¿qué, qué, qué, es lo que te, ¿Qué es lo que te atrae tanto de este, de este sistema mixto ¿sí? de, del narrado y de incluir tus temas y mezclarlos con los de otro, los de otros autores? Mira. Acá era lo que era distinto y que yo me cuidé mucho porque veníamos de una experiencia que a veces yo que he hecho muchos autores distintos y he cantado, pero desde Alejandra Pizarnik uh -huh. a Sonetos de Shakespeare, cantados, ¿no? Muchas veces. Y hay tanto rollo, tanta complicación que a veces en vez de abordar esos autores con liviandad, este temas de derechos y de... Yo no hay una sola coma que no me pertenezca de lo que no es material cantado. Lo que está así cantado son canciones que van desde Mario Clavel a clásicos que hemos escuchado toda la vida y que, y que Almodóvar ha sido un gran musicalizador de sus películas. Además de la música original que siempre sabe estar con grandes compositores como Alberto Iglesias y demás, él... Es un gran, o sea, ha puesto en la palestra la carrera de Chabela Vargas de vuelta. Se la debe ese, ese, esa primavera que tiene en los últimos años Chavela Vargas, se la debe a Almodóvar y a Liliana Felipe, que la sacan y la ponen de vuelta en las películas. Pero después los otros textos son todos textos míos que escribí, que son como si fueran cartas. Hay muchos otros textos, yo les cuento a los oyentes. Eh, que Mirta Álvarez, que es la gran musa también, y la granada, la gran acompañante, y Emiliano Samar, ya montamos un espectáculo. Esto, además de ser este disco, eh, es un espectáculo donde hay otras palabras, también palabras cómicas, palabras más divertidas, y como pareció el disco, por todo lo que estamos viviendo, como primera faceta para mostrar, este, quisimos hacer algo más con un clima más, de chocolate caliente en Bariloche, no como una cosa más de ceremonia, más como lo que le pasó a Mario que se quedó hasta las 5 de la mañana escuchándolo y necesita de ese cobijo. Y contestando a tu pregunta más allá de esta aclaración, es que para mí la poesía cantada, hablada, susurrada, más en los momentos que nos toca vivir, siempre es un elemento de rescate, de nutrición, de protección, cuando más yo mira, siempre digo que no me gusta criticar absolutamente nada, nada. Creo que en el momento que estamos viviendo, que la música está más ligada al reggaetón, a otros condicionantes y se escucha masivamente otra cosa, creo que uno tiene que ser aún más genuino con lo que quiere dejar en el mundo. Yo soy un hijo de haber escuchado a Dina Roth, que no era una gran este, este, vendedora de discos, pero sí había una persona apostando por la poesía, lo mismo que un Paco Ibáñez. Yo crecí escuchando a esta gente y en esa gente quiero que también me vea reflejado el oyente o la persona que me escucha. Eh, cuando Hernández habla de disco, eh, en esta época media rara, donde Spotify, donde van a escuchar los que quieren escuchar eh, toda la temática que ha desarrollado, yo me atreví a llamar todo esto tu obra, o sea, una obra, porque no es una serie de discos, de temas que se van desarrollando donde vos cantás, es una obra en plenitud, en donde vos te explayás eh, poéticamente eh, y musicalmente con a veces eh, eh, en forma oral y a veces en forma musical nada más para hacer toda una temática que va a ser el Amado Pedro. Eh, muchas veces ocurre que uno engancha la palabra en una canción determinada y la canta de otra forma. O sea, uno recita cuando una canción le ha impactado y cuando uno tiene ese don de la poesía y escribe algo que le guste y le impacta que es lo que le transmite la canción. Y a veces ocurre que uno, impactado por su eh, desarrollo poético, descubre en alguna canción la continuidad de ese valor. Eso es lo que he sentido a través de los 11 temas que fuiste desarrollando acá. ¿Hay algo de cierto en lo que yo digo? Absolutamente lo que decís. Y además porque lo que vos estás diciendo está ligado un hecho poético es la poesía que después deja de ser parte de uno porque a ver en esto van a coincidir conmigo ambos viste que vos a veces no tenés noción de que la poesía te está habitando de que alguna cuestión te está habitando y de golpe sacás eso por dentro como si te estuvieran como si vos fueras un fruto del que te están sacando el zumo para ser parte de algo no o sea yo muchas cosas no sabía ni siquiera que me habitaban. Y esa poesía es la que se traslada y que vos me interpretás también. A veces una canción en una película toma un formato y una poética. Capaz una canción como somos, ¿no? que la hemos escuchado, que el, que el gran Mario Clavel era un, un poeta tan refinado. John. Y que yo te agradezco tanto a mis viejos que yo puedo decir que los vi cantar en vivo y hacer un espectáculo con Juan Bernaguer puesto en el contexto de una carne trémula, ya te suma otra cosa. Y más, que lo pongo yo también de manifiesto en uno de los textos, para mí hay algo que siendo una persona sociable y que hace mucho tiempo estoy casado y en pareja, para mí hay algo que tiene que ver con el ritual de la soledad del cine, que es algo que también me resulta muy poético y que me sigo permitiendo siempre. Hay algo de esa ceremonia de irme caminando, de ir pensando. Muchas veces he sentido que ha habido un duende que sabía perfectamente la película que necesitaba ver. Tenía un conflicto con un amigo, aparecía la película de un amigo conflictuado. Estaba abandonado y aparecía. Por eso también pasa algo con Almodóvar, porque lo digo en Atame. Hay algo de ese final de Atame, de, resist de ese Resistiré, que escuchan en el auto Victoria Abril, Banderas y Loles León, que, que es parte de de lo que me pasaba en ese momento a mí. Más allá que después se volvió un himno pandémico, ¿no? Y hay que volver a revisar esa canción, ¿no? Porque a veces ya hay canciones que también por donde van pasando se van gastando, ¿no? Entonces, lo que antes al comienzo de la pandemia resistiré era un himno que queríamos escuchar todos, hoy ya casi que decir, bueno, que resista a tu abuela. Pero es tu... esa canción te... tuvo ese valor en ese momento. Eso es lo maravilloso del arte, ¿no? Que vaya despertando poesía, escritos, revaloraciones, lo maravilloso, ¿no? Y perdón que, que esté tan verborrágico, pero ustedes hacen siempre preguntas que hacen que uno se pueda explayar. Eh, hay algo maravilloso que yo siempre digo, una cosa era escuchar a Alfonsina y el mar, y otro privilegio maravilloso, darse cuenta de la perfección de esa canción, cuando la pasamos por el cuerpo, Mario. Sí vos te das cuenta de la belleza de su poesía y la magnitud de lo que hizo Ariel Ramírez con la música. Cuando vos te das cuenta de la perfección, porque esa canción te abre las alas, sí. te las abre. Está tan bien escrito por sí. Félix Luna, es tan parte de una obra. Bueno, lo, de vuelta, vuelve el concepto obra, porque es parte de, de un concepto de, de mujeres, mujeres argentinas. Mujeres argentinas, claro. Claro, entonces es el, ese valor. Quizás uno, por haber mamado eso humildemente y contracorriente y hablando de la mancha se vuelve quico, quijotesco esto, ¿no? vos sabés que es Pepe Cibrián eh, con el que trabajé a mí me dice Quijote y a mí me enorgullece mucho que me lo diga porque siempre me ve remarla en dulce de leche, porque también las elecciones hacen no que esto sea, miren, todas las mañanas yo me levanto y le digo ¿a quién le puedo mostrar el disco? Y así como parece la opinión de usted generosa, o una Luisa Balmagia, o La Nación, o Víctor Hugo, que se explayan en, en elogios, el otro día este, un conductor divino, que yo le, lo, lo aprecio, que la gente también, y que no habla de él como persona, me dijo, mira, yo solamente paso discos de gente consagrada. Entonces yo le dije, bueno, ahí es hecho, te tenés que, 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 que poner fuerte, porque encima, no sé si a ustedes les pasa... Todas las palabras en pandemia hay que volver a aprenderlas, porque antes alguien te decía una barra basada y vos no tenías el estado de hipersensibilidad que tenemos hoy. Sí. Por eso me emocionó también tanto lo que escribiste, lo que dijiste recién, porque cuando uno escucha que te dicen que para pasarte un tema tenés que estar consagrado y, a, y abrís un programa de radio y un tipo te lee lo que vos me, me decís, todo lo que vos me decís, ¿cómo no se te van a brotar las lágrimas? Entonces, porque estamos en pandemia, porque es cariñoso, porque también escuchamos todas esas otras cosas. Francisco, ¿qué, qué nos podrías compartir de, de este disco nuevo que hace muy poquito que está, amado Pedro, eh, para, aunque sea un fragmento, para compartir con los oyentes? A ver, mira, es que con ustedes es más difícil porque <laughs> quiero ser original además. La paloma está en la fuente. Pesa mujer de cuerpo inerte. Observa desde la ventana que un hombre siempre le habla. El hechizo de las aves estará siempre en el vuelo. Y la envidia del humano en no despegar del suelo. Para mí es lo mismo volar que tener inmóvil el cuerpo. Ambas cosas no puedo. ¿Quién pudiera ser paloma y quién pudiera estarse quieto? En mi conversación con los huecos caigo siempre en la torpeza de creer que es delicado que te golpee las puertas. Por creer, no mido ni respeto mi percepción primera. ¿Cómo serviré como paloma llevando tanta carencia? ¿A dónde va a parar todo lo que he visto? ¿Dónde? Tanto film dialogado que hoy es película muda. Cuando la paloma. Se pose en mi mano y me enseñe la quietud, hablaré con ella. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto, como sufría por ella que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay cantaba. Ay, 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 ay cantaba de pasión mortal. Moría cucurrucucú. -cu. Cucurucú, cu Paloma, ya no me llores. Ahí le escapé y le recité un pedacito. Bellísimo. No solo, no solo que me encantó, me atrevería, si me permitís agregar algo. Sí. Dijiste, cuando la paloma se pose en mi mano y me enseñe la quietud. Hablaré con ella para que le dé alas a mi vuelo popular, a mi cielo de sueños. Qué hermoso. Es como un cadáver exquisito que podemos hacer, ¿no? <laughs> Es que, no, te, no te molestó, ¿no? ¿Cómo me va a molestar? Si nada, o sea, todo lo que despierte, que podamos seguir desarrollando y sosteniendo la poesía. Eh, usted sabe que nunca la hice así a, 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 la, a la poesía y este momento de, de, del canto. Y justamente lo pensaba porque, por varios motivos, nosotros estamos hablando y, y parece que fuera algo que es común, pero en la radio. Ni se habla ni se escucha. Y esto es parte de lo de homenaje a Hable con ella, que es mi película favorita de Almodóvar. Es una película que yo amo mucho. Es de Por eso también la elegí. Este, generalmente cuando me, me piden algún fragmento en la radio hago algún otro, pero sentía que este, este era el que quería hacer. Con el, usted. Y en el... Acá, record, primero, conjugás un tema como era Currucú Paloma. Sí de la que uno tiene siempre en mente la versión de Jairo dando vuelta, ¿no? Claro. Eh, y, y por otro lado, conjugás parte de, una, de un poema tuyo. En la, las dos preguntas son, bueno, primero, ¿cómo surgió este poema para, para poder conjugarlo dentro de, de esta obra en homenaje al Almodóvar y combinarlo con el tema? Y la otra es, ¿cómo preparaste el tema para salirte? De, de esa música que uno tiene en la cabeza, de esa versión que tiene en la cabeza de siempre? Mira, este, primero, este, yo he tenido en todo este proceso del disco, que es un equipo precioso, que lo nombro, que es Andrea Widerker, que es mi coequiper de los sueños, Emiliano Samar, por supuestísimo, Mirta Álvarez, Choludímola, este, Sandra Ligabue, que han trabajado por el disco, ¿no? que un disco es muchas cosas, más los estudios guión y todo lo que significa grabar ahí. Hay una persona que es Rowena Casi, que es mi maestra de, de canto en este momento para este disco. Fue justamente mi maestra para este disco y ella me ayudó muchísimo. En realidad, eh, el tema de Cucurrucú, Paloma, surge porque la película lo hace Veloso, Caetano Veloso. Uh -huh. Y hay un momento muy mágico, ¿no? casi como un guiño de que está Caetano Veloso y está Cecilia Roth y Marisa Paredes, que no son parte del elenco de la película. Será como una cosa que están todos en una cena, viste, en una cosa en, en, al aire libre. Y canta Currucú Paloma ese Caetano Veloso que es, una, para mí, la perfección en el canto, la perfección en la presencia, en mi humilde opinión, se llama Caetano Veloso. Uh -huh. Que a mí me pasó algo, que si los cuento ahora que estamos los tres solos y el operador nada más y nadie más nos escucha, <laughs> que a mí me pasó algo que cuando yo empiezo a cantar, que me dedico a cantar, yo era actor y no cantaba para nada, yo empecé a cantar a los 27 años. Entonces me ayudó mucho una primera maestra que me puso mucho a las fichas, que fue Gachi Leibovich. Uh -huh. Y ella, Gachi, este, le, me dio algo que es invalorable, Invaluable que es la fe. Me depositó fe en mi canto. Me dijo, vos te vienes de 10 cantando. Ya vas a ver. Y yo me lancé en eso. Y al poquito tiempo ya estaba haciendo musicales, musicales fuertes como Los Miserables, ¿viste? Y empecé a apuntar a una voz más lírica, a formarme como lírico, pero a la vez empezó a parecer un canto más criticado por todo el mundo, porque el que hace ópera lo critican porque el hace ópera, el que hace comedia musical lo critican porque tiene, viste, son ambientes que son divinos, pero muy criticones también. Y a mí Gachi me decía, vos Francisco a Caetano Veloso. Y yo pensé que Gachi en aquel momento mi maestra, me estaba impidiendo ir a la búsqueda de lo que yo tenía, mi potencial, ¿me entendés? Que yo sentía que con mi voz podía romper un vidrio. Y capaz que había algo de eso, de que yo tengo una voz muy fuerte, pero esa voz fuerte yo siento que no emociona como mi voz chiquita. Uh -huh. Mi voz chica, o sea, yo ahora lo que puedo decir, inclusive he cometido errores grandes en discos que ya ahora no puedo borrar de ningún lado, pero... Yo sentía que tenía que ir a, a todo eso tan fuerte para volver a, a la delicadeza, al susurro de la paloma, al, a lo que significa ese, esa cosita más chica y más que llega al corazón de las personas. A mí Mirta me ayudó mucho también en ese sentido, porque Mirta, como toda persona virtuosa y que tiene una relación tan afín con su instrumento, me lleva también a querer estar a la altura de eso. Yo siento que. Me faltan unos cuantos kilómetros, pero al menos este, siento que son esas personas que siempre te arrastran hacia lo mejor. Estamos conversando con Francisco Pesqueira. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Me prometí a mí misma no creer más en promesas que no se cumplen. Y por eso te pido que vos también te hagas una promesa. Que esta vez vas a elegir a gente diferente, para que las cosas estén mejor. Florencio es el único que tiene la decisión política para que cambie lo que tiene que cambiar. Ni si de un lado ni del otro, el tuyo. Florencio hace bien. Lista 508. Frente Vamos con Vos. Letra F. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo. Carolina Castro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te puede parecer que estás solo, pero somos muchos. Somos la gente común. Somos invisibles, pero unidos podemos hacernos ver. Miguel Zanetti, precandidato diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Facundo Manes y la única cosa que no voy a cambiar es mi manera de ser. Ariel Martínez, precandidato a senador provincial por la Provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. El Frente Patriota es la opción pro vida de trabajo, salud, seguridad y orden. Para estas elecciones bonaerenses es la unidad de todos los que estamos hartos de la politiquería y las mentiras de siempre. Te convocamos a iniciar juntos el nacimiento de una nueva época, porque con honestidad, coraje y patriotismo el bienestar definitivo es posible. Alejandro Biondini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, vota Frente Patriota, lista 312, lista A Primero La Patria. Informate en Ecomedios.com. Seguinos en Twitter arroba Ecomedios 1220. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Dos hojas que el viento junto en el otoño. Ay, somos dos seres en uno que amando se mueren para guardar en secreto lo mucho que quieren. Pero qué importa la vida con esta separación. Somos dos jotas de santo en una canción. Pero qué importa la vida con esta separación. Somos os de santo en una canción. Nada más. Eso somos... Nada. Escuchábamos Somos en la versión de Francisco Pesqueira y Mirta Álvarez, que forma parte de su último disco, Amado Pedro. Eh, ¿Por qué esta, esta versión de Somos, más allá de que obviamente tiene que ver con las películas de Almodóvar, que a diferencia de buena parte del disco, no tiene ningún agregado poético tuyo? Porque mira, el agregado poético se dice así, gustar de los hombres y ver a Bardem, caminar esta brisa de estilos monótonos este capellán disfrazado de libertad, este monaguillo abducido por revistas triple X que no logro ni enunciar gustar de los hombres y ver a Bardem ni las palabras me habitaban cuando vigas luna derritió mis lentillas y pulsó en las edades de Lulú todos los besos que nadie me daba, un carnet sexual ante la herida, o sea un monólogo tan cómico de Javier Bardem que iba a asesinar a la... al pobre Somos, los Qué más cómico quedó todo para el espectáculo que se estrenará próximamente. Está todo montado eh y no sabes las cosas que hace Mirta y las cosas que ha hecho el director que es Emiliano Samar. Geniales que participan además este, la vestuarista, la maquilladora, la productora. Todos actúan en el, en, el, en el espectáculo. ¿Hay algún video del espectáculo? No, todavía no llegamos a montarlo, eh, a, a hacerlo que posiblemente tenga la vida en streaming. ¿no? Porque yo creo que a veces lo que sucede con el teatro independiente, por lo cual a mí me fue muy difícil volver cuando se pudo volver, es que hay un montón de gastos fijos que para ponerlos en pie y después decir vení, no vengas, vení, no vengas, vení, no vengas, es como muy complicado. E incluso no solo vení, no vengas, sino vení y que puedan entrar solamente 10 personas, porque el aforo no te deja más que eso. Entonces, así que vengan todos es poco para cubrir, ¿no? No, y además que tenés el aforo y el aforo y la gente que antes, convengábamos, convengamos que antes de la pandemia, ya la, llamabas, la remabas en dulce de leche repostero, sí. porque a veces yo digo, pero, la o sea, el teatro es independiente, es tan difícil que vos ganes un mango que, que encima ya esto es directamente que lo pierdas. Entonces, como yo apuesto también que el espectáculo va a funcionar, va a ser un éxito, esperar el mejor momento. Y a mí, la verdad, que con los streamings, este, sabiendo y todos lo sabemos, que no es lo mismo, que no es lo otro, pero yo digo que todas esas cosas las tenemos que amigar, porque son las salidas que tenemos para poder cobrar un mango, ¿viste? Para poder verla. Nosotros nos fue bárbaro porque la gente nos acompañó un montón. Con De entre casa, 20 años con Ramiro Petina y cuando hice simple en episodios. La gente a mí estuvo de mi lado, nos acompañó en el equipo, digo, hablo por mí porque hablo de los dos proyectos. Y creo que, amado Pedro, si la cosa no llega a estar habilitada para que se pueda hacer eh, con presencial, la vamos a hacer con un buen streaming, filmado, lindo, dándole una, una vuelta de tuerca. Este. Pero por eso, y somos, les cuento también que el día que grabamos, eh, para mí era un día muy importante, que es el 16 de marzo. Este, que es una fecha muy, muy importante para mí en, en lo personal, empezamos a grabar ese disco y lo primero que grabamos fue Somos. Uh -huh. Y vos sabés que entramos con Mirta, grabamos cada uno en un distinto lugar, pero nos veíamos, porque es guitarra y voz, y todo un, un mecanismo para que no se filtre la voz de ella y que la guitarra no meta por un micrófono y yo dije somos dos seres en uno y se me puso la piel de gallina y de así con la piel de gallina empecé la canción y así la terminé si sí, vos ¿es? es que tu versión de la canción más allá de, la, eh, de del monólogo ese que haces eh, yo tuve la suerte de escucharlo personalmente a Mario Claver eh, si no me equivoco fue Radio Belgrano porque yo antes lo viste, eran audiciones abiertas, y entonces claro. iba, a escuchar, iba a escuchar, entonces escuchaba, lo escuché cantar a él, eh, bueno, con esa, con esa, con ese don de persona y don de cantante que tenía Mario Clavel, que era bellísimo. Pero el tuyo es totalmente diferente. Vos no cantás el somos de él, vos brotás a través de la piel la canción. O sea, la canción tuya no es cantada, es brotada. Yo te juro, Mario, ¿querés que cuando esté medio deprimido te llamo por teléfono? <laughs> o hacemos una cosa, lo llamo a Hernán, que te conecte la computadora, porque tu computadora, y empezamos a hablar. Yo las cosas que me dijiste, pero no hubo hombre que me las haya dicho. <laughs> pero es lo que siento, Francisco. Ya, y así eh. llega. Así llega, yo sentí eso y por eso te lo quería transmitir, porque por eso le escuché varias veces cada cosa, porque vos viste cómo son las cosas nuevas, ¿no? Eh, sí. Cuando, si vos querés hacer un CD de 11 canciones nuevas y las cantás delante del público, no te aplaude nadie, porque nadie entiende. La gente y todos debemos escuchar varias veces o releer varias veces una obra para que ellas nos transmitan todo lo que quiere decir. Eh, esta obra tuya la escuché varias veces para poder sumergirme en ella. Si no, verdaderamente uno pierde el valor de la obra, ¿no? Claro. Eh, eh, y eso. Te quería hacer una pregunta. ¿Empezás la obra diciendo en algún momento ven a torearme? Que es tanto mi penar que no llevo sangre. Uh -huh. ¿Qué quisiste expresar con esto? Bueno, esto tiene que ver con, con Matador, ¿no? Sí. Que yo cuando la veo estaba. Yo tuve una adolescencia tan triste, tan. Pero que yo digo siempre que ese adolescente y ese niño triste que fui, pero triste, triste, han ha nutrido ambos este, el hombre que pase lo que pase, es difícil que se me borre la sonrisa del alma, sobre todo. Cuando yo veo todas esas películas, yo me hago muy cinéfilo en esa adolescencia, porque estaba muy metido, muy encerrado, todo era como muy oscuro. Este, cuando uno está triste y ni siquiera te das cuenta si estás vivo de la tristeza que tenés. Por eso cuando uno no siente la sangre, es que está, ya malo depresión, ya malo angustia, ya malo lo que te toca vivir. ¿no? Yo siento de hecho que tengo como una energía de un resucitado, porque muchas cosas que tienen que ver con mi vida me parece que era tanto lo que sufría encima para la edad que tenía que no tiene este no, si no hubiera testimonios en cuadros en fotos y en distintas cosas que uno puede llegar a visitar diría que fue otra vida directamente entonces por eso ven a torearme porque con esa impronta del yo, lo, tomo la figura del toro como ese que va directo era un hombre que con lo que estaba proponiéndose porque hoy Almodóvar es un tipo que es un cosechador de, de premios, un cosechador de palmares, que el Festival de Cannes, que el Oscar, que los premios Goya y la Mar en Coche, pero en su momento fue un tipo también muy enjuiciado. Y cuando yo lo conozco, que en la adolescencia, la forma que él tenía de plantarse ante la libertad era una forma de decirme: venía a rescatarme. no Como digo, siempre es, y tomo a Almodóvar, pero vuelvo a ponerte en ¿no? un grupo de creadores, que con su forma de, de sensibilizarnos, de, de acompañarnos con su arte, eran un rescate. me hacías acordar esa forma de tolear a Miguel de Molina? Mm. Miguel de Molina, eh, en esa película donde. Eh, ¿Cómo era la canción tan conocida de él? Te lo juro yo. Te lo juro yo. Sí, la que le dice a la chica eh, mal, eh, bien pagada. Ah, bien pagada. La, la bien pagada, esa misma. Bueno, es porque sabés que está, eh, quedó fuera del disco, pero está la bien pagada en Amado Pedro. Bueno, te digo, ahí torea a la mujer, ¿no? Le dice, sí. Que, viste esa forma, eh, se, se insergue sobre su figura, se arquea por momento y torea. A, a la canción, torea a, a, al público, a los que están ahí formando parte de la película. Me hiciste acordar a eso cuando hablabas de esto, ¿no? Catinado, porque está en Amado Pedro. Lo que pasa es que es parte de, 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 de hablamos de que he hecho eso para merecer esto, ¿no? Y también hay un texto un texto muy enfático, que no es un texto cómico, que es esa ama de casa que hace Carmen Maura, porque el espectáculo también es un viaje, es un viaje que el que tenga el disco se va a acercar eh, desde el disco, pero si no va a encontrarse con una obra absolutamente distinta. ¿no? Ayer lo ensayamos, lo ensayamos por Zoom. Imagínate lo que es ensayar por Zoom con la guitarra. Directamente es como estar en la NASA esperando que salga el cohete, ¿no? O sea, es como... Una... <laughs> Pero la cuestión es estar y seguir resistiendo. Recién hablabas de, de que, del tema este que había quedado fuera del disco. Eh, ¿Cómo fue el armado? Porque uno siempre va armando con un hilo conductor, con un mensaje que quiere transmitir con, con la obra. Eh, y acá, bueno... Teresa, este mezclado de tantas, de tantas películas de, de almodor que se van conjugando entre las canciones. ¿Cómo, cómo fue el armado y de, de este amado Pedro? Eh, mira, fue muy en conjunto con Mirta. Este, yo aportaba todo el exceso que pone un apasionado, ¿viste? Y porque el que es apasionado por un tema, ustedes de esto se darán cuenta. A veces también nos vamos de mambo, ¿viste? Entonces, para nosotros, este ser selectivos es un tema, porque decís, ¿con qué me quedo de todo esto? Hay cosas que han quedado afuera del espectáculo y del disco. Fue todo muy consensuado con Mirta. Mirta enseguida no solamente fue la, la generadora de todo lo que es tocar el instrumento como lo toca, generó versiones de eso, generó arreglos de eso, ¿no? Entonces... Fue, a mí me pasa que yo soy oyente del disco de por Mirta, <laughs> descubro a Mirta, eh, me encanta escucharla cuando empieza el piensa en mí. Entonces fue un poco lo que fue surgiendo, este, por eso también fue más rápido que seguramente otros proyectos de grabar, porque no fue tan difícil, no hubo discusión en el medio, no que se cambió el repertorio, fue pumba pingui pingi pum. Te sentó. Fue así, como un, un como un gran, como una gran acrobacia, Hernán, ¿viste? Y, y ya estaba materializado. A mí me okay. sorprende lo rápido, eh, también, eh, que se pero materializó. Vos, pero vos, o sea, pero el proceso fue, o sea, primero tenía una multiplicidad de películas de Almodóvar, con tanta música tan, eh, que tantos recuerdos ha dejado eh, en, en los espectadores, pero después tenías toda la parte tuya, eso se compuso después de que decidieron qué temas iban a ir, o, o ya lo, porque si ya los tenías, si ya los tenías compuesto, era, era más fácil y acotado, ¿no? ¿Cómo, cómo fue eso? Lo primero fueron los lo, lo escritos. Yo escribí Busqué toda la filmografía de él. Mira, primero, eh, yo hago siempre algo que, si ustedes me siguen en las redes, yo tengo, siempre pongo fotos, siempre sí. pongo recuerdos. Y yo lo que hago, por ejemplo, si yo digo, bueno, hoy es el cumpleaños de Vanessa Reyburn, y yo digo, bueno, ¿qué películas hizo? Hizo Julia, Amarás un extraño, que es la versión de las bostonianas, Un amor en Florencia, Isadora, Ágata, o sea. No Googleo nada porque yo siento que mi memoria necesita que eso esté. Entonces lo primero que dije es qué películas recuerdo de Almodóvar. Todas, taca, 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 taca. lista. A cada eh, ca película le hice un poema, a todas. A cada película de la filmografía le hice como si fuera una carta. Después, cuando hicimos, imagínate, para cualquier espectáculo un disco es demasiado. Y siempre hay un colador, viste que en cualquier hecho artístico hay un colador, hay cosas que han quedado afuera, le hice un poema que para mí es muy bonito a Marisa Paredes y no no quedó porque no hay otro a otras. Yo encima canto gracias a Carmen Maura, yo tendría que hacer un espectáculo que se llame Carmen Gracias y la verdad <laughs> es que creo que un poco minado porque ella terminó a las patadas con Almodóvar o más o menos así, o ahora no sé cómo estarán, pero en su momento sí, al menos cuando yo hablé con ella así, este, siento que la separa un poco aunque ella es parte fundamental de esa obra. Pero fue así. Lo primero fue lo escrito y después buscar de esas canciones cuáles eran realmente representativas en las películas. A mí hay películas, por ejemplo, de Almodóvar, que todo lo, todo lo de él me gusta, pero hay películas como La flor de mi secreto, Hable con ella, Mujeres al borde que me vuelven loco, y otras películas como Los amantes pasajeros y no. La entiendo. <laughs> pero creo que es parte de, los, de lo que es el hecho creativo. Yo soy un apasionado de Woody Allen y hay películas que yo me vuelven loco y hay otras que no. Pero es un director que era tan prolífico, ahora no tanto por lo que le pasa a él personalmente, pero yo a veces iba, siempre estaba contento de ir a verlo, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo este, ver Manhattan que ver este, otras películas que destruyendo a Henry, que a, veces, que, Harry, que a veces es linda, pero no es de las mejores, ¿qué es eso? El... Hay, un, hay, hay, un, hay un punto ¿no? que tiene que ver en, 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 todo, en todo el disco, es este, entre cruce al es este entre cruce de, de, tantas, de tantas películas, eh... y el armado de un disco pasa siempre, ¿no? Que es lo que queda afuera. Recién comentaste algo que quedó afuera. ¿Cuánto más quedó afuera? ¿Cuánto más bonus track tenemos después, después de lo que elegiste? ¿Y por qué decidiste excluir esos temas? Es que es muy natural, mira, a mí no me gusta el conflicto, aunque a veces sea necesario. Entonces yo creo que muchas de las cosas que hacen que funcione mi matrimonio, por ejemplo, es que, que vemos hoy? Lo que vos quieras, digo yo. Muchísimo. <laughs> Yo digo muchísimo lo que vos quieras, como a mí me gusta todo en realidad, como la comida. A mí no existe nada, porque he pasado unas cuantas hambrunas, entonces sé perfectamente. El otro día le dije, otro, pero no sé qué estábamos comiendo, que dije, pensar que esto el, el dulce de naranja. No me gustaba el dulce de naranja, lo que último que me debe haber quedado de capricho, ahora soy fanático. Cuando vos pasas ciertas necesidades, después te volvés menos selectivo en las cosas. Vos fíjate que el que es mañoso con la comida se debería haber cagado de hambre en algún momento de su vida. Porque yo, la verdad, que me gusta todo lo que se come. Entonces, cuando me preguntas, ¿qué comemos? Lo que vos quieras. ¿Qué vemos? Si a mí me gusta ver de todo, y después yo elijo qué película ver solo o qué película compartir. Yo, por ahí, me, me gusta ver documentales y el otro se caga de embole. Entonces, acá con Mirta, como a mí me gustaba tanto todo lo que estaba en puesto, también le preguntaba mucho a Mirta, ¿a ¿vos qué te gusta? Por ejemplo, a tu Vera le gustaba más que la Bien Paga. Dijimos, ya que va a haber una copla. Que no esté la bien pagada, que esté tobera Entonces quedó afuera la bien pagada, que ayer la escuchaba encima lo que hace ella. Te ganas a hacerle el disco solista eh, con los temas de Almodóvar a, a Mirta. Es así, o sea, que quedó fuera. A mí me, me reía cuando decías, porque a mí soy tan soñador que yo ya no estoy pensando en el segundo disco, pero encima hay que remar tanto el primero. <laughs> qué decir pero me encantaría hacer otro es la cantidad ¿Qué? de cosas que hay fuera no sabes qué otro fragmentito de algún tema del disco nos puede, nos puede regalar a ver yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. Creo que me pongo a crear porque no sé despedir. No sé encarnar los duelos. Siempre aparece un fantasma con mi madre en un retrato. ¿Cómo puedo volver a un sitio del que jamás salí? Madre, adelgazó mi sancho de tanto que le compartí. La mancha es terreno de lutos y calor sin matiz. Y parece que por este poema no pasó ni el porvenir, ni siquiera el progreso ha caminado por aquí. Yo soy todas esas mujeres y todas me miran a mí y cantan que el tango solo lo entiendes cuando tienes un pentagrama tatuado en el cuerpo de tantos barcos que viste partir. ¿Cómo voy a volver a esa casa si de esa casa jamás salí? Excelente, vos. excelente. 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 Pues sabéis que Recordando lo que habías cantado ahí en Volver y Ecoso, yo, te, yo coloqué también haciendo un cadáver. ¿Cómo puedo volver si volver es un destino de ida? Y yo solo sé retornar a las cosas que he querido, a las cosas que he soñado. Qué genial. Les cuento algo que pasó hoy antes de empezar este programa que, como todo, tiene que ver con todo. Este, hoy salió el recuerdo que hace cuatro años, o sea, por una serie de historias yo no me pude despedir de la casa donde nací. Este, la casa se cerró y fue una casa muy grande, emblemática. Yo fui el único de mis, de mis hermanos que yo nací en esa casa. No me pude despedir. Y un día toqué el timbre, de, era una casa de salón de fiestas, imagínense la casa grande que era y la chica, muy amorosa, si ustedes se fijan, van a ver la foto hoy en Instagram, me abrió la puerta y me dejó pasar y yo entré a despedirme. Y yo le llevé el regalo, dame la mano, mi disco y mi libro. Y ella me dijo, anda, y recorré tranquila y me empiezo a escuchar yo mismo cantando a Lorca en la casa donde yo regresaba. Todo el mundo ha llorado mucho con este regreso, menos yo que tenía la alegría de poder volver, porque a veces el volver es cerrar. No, uh -huh. y quizá nunca me había ido porque uno nunca se va de donde lo que está instalado en el recuerdo, no se va nunca porque somos parte de eso yo solamente quería hacer una última vista de esto y me encontré que ustedes van a ver, mi mamá era muy devota de la Virgen de Luján y sigue estando ese retrato de, de mi vieja ¿no? en el, de, 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 el coso de las mayólicas de la Virgen uh -huh. de Luján así que esta cosa del volver que vuelve a tomarte, pasó hoy y la primera persona que me comenta la foto es la persona que me abrió la casa que yo ni sabía que la tenía en Instagram y que comenta que la casa la vendió pero que siguen estando eh, la Virgen de Luján y todos los mosaicos que había puesto mi madre, ¿no? Que de patio muy andaluz. Mi vieja era gallega pero le gustaban mucho los patios andaluz. Así que mira, uno nunca uno está o siempre volviendo o nunca se terminó de ir porque siempre hay algo que lo trae. Casualmente, mira, en una en perdido y perdido decís, hermana mía, madre mía, vecina mía, y yo sin saber qué hacer, perdido, perdido, perdido. ¿Cuántas pérdidas has dejado en el camino para transformarte en el ser emotivo que que yo soy? Y bueno, eh, voy a empezar que el, el, lo primero que sucede es que para ser uno en lo que uno es, en la identidad, la identidad es todo. Recién hablábamos con Hernán y él me contaba de, de que él lee un montón de libros, no que lo, que lo edifican, los que tiene que leer por laburo, los que elige por cosas. O sea, él, él es parte, él es como un libro también. O sea, todo lo que son, hacemos nos constituye. Y para yo ser el que era, que era toda una identidad, el que amaba el arte, el teatro, o ser actor, ser poeta, cantar, vivir mi identidad, casarme con quien tenga ganas de casarme yo. Necesitó de un algún día que se, de, de, de septiembre de hace 30 años, del 91, irme de Córdoba, dejar sobrinitos, que son pibes grandes y geniales, pero no ver sus crecimientos, un montón de partidas, un montón de cosas. Lo que yo sentía es que no me podía perder a mí mismo y sobre todo no quería, mira, lo más peligroso siempre querido Mario, es convertirse en el, resentido, en el resentido. ¿Viste? El resentimiento nace para mí, y después de haber conocido bastantes resentidas barra resentidos, tiene que ver en el hecho de que todo aquello que vos querías construir, le diste el poder a otro, te lo quedaste guardado y no lo dejaste desarrollar. Y yo es algo que no me iba a permitir hacer. Por más que vengan los juicios de valor, somos Vos pensáis, yo hace muchos años que soy actor, siempre estábamos expuestos a las estrellitas, a los clarincitos, a, las, a los deditos levantados o a los deditos para abajo. Viste, siempre, siempre está en nosotros, pero yo nunca iba a, a permitir que eso impidiera que yo este, lo haga. Antes de empezar la nota con ustedes, yo escribí eh, 26 monólogos cortos para mujeres muy poéticos de personalidades de la historia y los leía y me brotan y yo ya estoy ya en eso en, en que eso salga que eso lo haga y sueño que lo haga Luisa Culió que lo haga Patricia Palmer y si lo hago yo ¿sí? o sea y eso me mantiene vivo también porque este contexto de, de hoy es también donde uno tiene que levantar la lanza de eso que lo han, que lo habita profundamente y si no y si alguna vez lo dejó estar por la opinión de un otro Hoy que se cae todo, es el momento de salir adelante uno, mostrando lo que tiene en esencia. Francisco Pesquera, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Letras y Corcheas. Fue realmente, como siempre, un placer charlar con vos. Yo no, también, no, no quiero que esto se termine, no se va a terminar. Ahora mismo prohíbo. <laughs> se va a repetir, se va a repetir. Yo siento, te juro, que me pasó de vuelta lo mismo, quizás más aún hoy todavía que ser era un montón. La sensación que lo que es la empatía y lo que es sentirse respetado y querido tiene un valor. Y como dije antes, en relación a las palabras, cómo se rediseña todo, inclusive esto que llamaremos reportaje, eh, y que para mí fue algo, algo mucho aún más grande en estos tiempos que estamos viviendo. Cómo se agradece. Muchísimas gracias. Siempre te redescubro. Y siempre sos nuevo para mí. Cada momento que te veo, sos alguien diferente. Siempre sos Francisco. Un abrazo inmenso. Muchísimas gracias. Gracias profesor. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Probá Viajo Expresso. El café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviallo.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viajo Expreso. El verdadero sabor del buen café.